Wow. You probably haven't yet seen this incredibly inspiring and viral video from Spain's Got Talent, because it's only been available in Spanish, until now that is. I translated it as my New Year's gift to you. At the end of each segment that I'll be posting this week, ask yourself, how can I take what I see Adriana, this extraordinary woman, doing, and directly apply it in changing my own life? Watch. Yo nací sin brazos. Para mí la vida ha sido un reto desde el día uno, pero me entregó la libertad de poder hacer las cosas con los pies, que para mí ha sido fascinante. Mi mamá y mi papá me motivaban a doblar la ropa, a recoger mis juguetes, y eso me hizo darme cuenta que no importa el hecho de que no tenga brazos, siempre podemos ser útiles. Asegúrate de demostrarle a tus hijos siempre cuánto los quieres. Realmente una discapacidad es solamente una característica física con la que tenemos que aprender a vivir. Al principio las personas cuando me ven sin brazos realmente están pensando en todas las cosas que a veces ellos no pueden hacer, o están pensando en todas las cosas que pueden hacer y a veces no las hacen porque están ocupados quejándose. Okay, so ask yourself, my friend, what are people telling you that you can't do? And far more importantly, ask yourself, what might I be telling myself that I can't do? Share below and stay tuned for part 2.